adelante, sí, va. Ahí, ahí tenemos. Escuchemos, por favor. Vamos. Identifíquese, por favor. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente emocionada, de verdad, porque es un espacio que está hecho para la revolución. Es un espacio para escuchar a todos aquellos que no han podido ser escuchados. De verdad, los felicito a los camaradas y al camarada Maita, que de verdad nos está brindando esta gran oportunidad, donde a pesar de que hay muchos canales para conseguir este propósito, que es la solución de vivienda habitacional, hay miles de canales, pero de verdad que a veces son muy difíciles o a veces es una cosa que nos queda cuesta arriba. En cambio, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de enterarnos de este espacio por medio de Venezolana de Televisión. Ya teníamos conocimiento. Yo soy funcionaria del Ministerio del Ambiente. Dentro de allí hay una fundación que también está en el mismo pro de la vivienda, y ya ya por ahí teníamos información de este espacio. De verdad, les brindo un aplauso, muchas gracias, de verdad. Nosotros somos un colectivo que estamos dentro de la parroquia San Pedro, sector Valle Abajo. Los que quieren un punto de referencia puede ser en la parte de adelante del Farmatodo. Estamos custodiando un terreno desde hace 2 años, un terreno donde está siendo un espacio subutilizado, donde es una zona R6 y deberían haber viviendas. Todos sabemos que la parroquia San Pedro, en su 70%, es una parroquia opositora. Nos ha tocado luchar, nos ha tocado enfrentarnos, nos ha tocado de verdad sumarnos familias, gente que no creían en esto, y que gracias a la lucha, a la constancia que ellos han visto en nosotros allí, ahora pues muchos se nos han sumado, se nos han acercado, porque nosotros tenemos una custodia permanente, casi que se podría llamar un punto rojo las 24 horas, donde hay información de todo tipo, y aparte estamos haciendo nuestro custodio. Esto es un legado que nuestro presidente nos dio, esto es un legado que nuestro presidente nos dejó. Nosotros, gracias a ese alineamiento, gracias a ese decreto de tierra, gracias a esa ley de emergencia, gracias a ese decreto 40, donde todos los que nombré anteriormente, habla de la solución habitacional y de la organización popular, nosotros un día decidimos que necesitábamos ser escuchados, y la voluntad popular de esta manera se hizo. Nos reunimos, nos organizamos, y tenemos una custodia de hace 2 años en un espacio ahí en el sector Valle Abajo, luchando con los opositores, luchando con toda esa gente que pasa y no cree, pero nosotros seguiremos allí. Nosotros hemos cumplido con todos los canales reglamentarios en cuanto a la denuncia en vicepresidenta territorial. Ya obtuvimos nuestra visita por parte de los técnicos del INTU y de vicepresidencia territorial. Nos dieron el visto bueno del espacio y solo estamos esperando la parte ya de negociación, decreto a vivir, que ya eso es un paso que se consigue por medio de estos canales. Tenemos el visto bueno del espacio, gracias a Dios. Sabemos que estamos allí y allí seguiremos, y esperando no respuestas, no, esperando simplemente soluciones, y que seguimos en la lucha, seguiremos en la lucha, y rodilla en tierra, camarada. Bravo.